Muy buen día, amigos y amigas que siguen las transmisiones de la Feria Internacional del Libro Universitario 2022. Les doy la bienvenida a la presentación del libro Corrupción Académica en la Educación Superior, cómo identificarla y cómo hacerle frente, de Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora, publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana. El tema de este libro se ha vuelto urgente en el contexto nacional porque, tal como nos dice la editorial, es un estudio que se propone aclarar los conceptos de corrupción y formular una manera de entender a la corrupción académica en las instituciones de educación superior, una forma que vaya más allá de los estrechos límites de la ley y que considere los bienes internos de las funciones sustantivas universitarias. En cuanto a la autora, les platico que Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora es la secretaria de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Universidad Veracruzana. Cuenta con maestría en Derechos Humanos y doctorado en Derecho Público. Ha sido investigadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad. Vamos a verlo. Feria Internacional del Libro Universitario. Para nosotros es un gusto dar la bienvenida a la doctora Jacqueline Jongitud y a el plantel que viene a presentar la corrupción académica en la educación superior, cómo identificarla, cómo hacerle frente, editado por la Universidad Veracruzana. Sin mayores dilaciones, le cedo la palabra a la doctora Jacqueline Jongitud. Gracias, buenas tardes, muy buenas tardes. Pues, en primer lugar, muy, muy agradecida porque estén aquí esta tarde. La verdad es que el día, la hora, la lluvia, todo, ¿no? Los compromisos laborales de todos también dificultan, o no dificultan, sino que no hacen tan acudidos este tipo de eventos, ¿no? Pero bueno, yo agradezco a todos y cada uno de ustedes el que estén aquí y que tengan interés en este texto. Me siento muy afortunada porque para la presentación del libro cuento con el acompañamiento de dos compañeros a los que aprecio mucho. Y que desde diferentes aristas, desde diferentes perspectivas, van a hablar de este libro, que en realidad es un libro como no de una disciplina específica, sino que abona o que toma planteamientos desde el derecho, desde la ciencia política, desde la filosofía, etcétera. Y entonces, en ese sentido, es un texto que tiene que leerse, que puede leerse desde varias y muy ricas perspectivas. Entonces, sin más preámbulo, presento en primer lugar al doctor Ignacio Quepons, quien abordará la primera parte de la presentación. Esperamos tener las dos presentaciones y después abrir un espacio de diálogo, de comentarios en torno a la obra. Entonces, el doctor Ignacio Quepons Ramírez es investigador de tiempo completo, titular C, y director actual del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Es profesor con perfil PROMEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es el actual coordinador del doctorado en filosofía de la Universidad Veracruzana. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha realizado estudios de doctorado en la Universidad de Colonia, Alemania. También ha realizado estudios postdoctorales o investigaciones de carácter postdoctoral y participado en instituciones extranjeras como profesor invitado. Su área de especialización es la fenomenología, la ética y algo que a mí me ha resultado muy, muy interesante desde que tuvimos oportunidad de coincidir en un espacio académico es el estudio que ha hecho acerca de las emociones y del papel que las emociones juegan para la toma de decisiones éticas. Entonces, pues Ignacio, bueno, muchísimas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. La verdad estoy muy feliz de estar en esta presentación. ¿Qué está pasando? Sí, estoy muy, muy contento de... Bueno, a lo mejor esperamos a que termine de pasar lo que está ocurriendo. Sí, pues es una tarde lluviosa aquí en Jalapa y hay eventos todo el tiempo. Estoy muy contento de estar en esta presentación. El libro que voy a presentar, La corrupción académica en la educación superior, cómo identificarla y cómo hacerle frente, que pues nos comparte la doctora Jacqueline Jongitud, es un trabajo, bueno, cuando yo lo leí tuve una experiencia muy gozosa, muy interesante, aprendí mucho, especialmente por el perfil interdisciplinario con el que se desarrolla y el propio perfil profesional y de investigación de la doctora Jongitud, quien es una académica que comprende la actividad de la investigación completamente involucrada, comprometida con el impacto social, especialmente en la comunidad universitaria. Ella ha desarrollado diferentes investigaciones en este contexto y un aspecto bastante destacable de su talante como investigadora es precisamente, ya he mencionado, su carácter abierto a la interdisciplinariedad. Y bueno, en mi caso me encanta que le guste la filosofía y está muy interesada en el tema de la ética. De hecho, cuando nos conocimos justo fue en un contexto de colegas, en una confluencia de un evento académico, y hablamos largo en torno justo a esta implicación de las emociones y el perfil la tradición a la que ella suscribe dentro de la ética, que es la ética de las virtudes, que encuentro especialmente interesante, precisamente enfatiza esta dimensión ética con una perspectiva más integral de la formación de la persona y de la adquisición de hábitos para el desarrollo de cierto espectro de ponderación y sobre todo orientado a la formación de mejores ciudadanos y mejores miembros de un proyecto común, como en este caso es nuestra Universidad Veracruzana. Voy a leer brevemente un material que he preparado para estos efectos, donde voy a repasar a grandes rasgos algunos aspectos de esta obra y los méritos por los que considero que deberíamos estudiarla. Ciertamente la corrupción es uno de los problemas sociales que más afectan el desarrollo de las instituciones democráticas. Aunque usualmente se asocia con problemas de carácter político, o sea, casi parece sinónimo, si tomamos en cuenta la historia reciente y no tan reciente de este país, identificar políticos con corrupción. Lo cierto es que las universidades, otras instituciones públicas, especialmente en este caso las universidades, no están exentas de presentar ese tipo de dificultades. El libro que presenta la doctora Jacqueline Jongitud, en ese sentido, es un esfuerzo interdisciplinario de hacer un balance crítico en las formas de intersección entre ética, ciencias sociales y derecho, orientado no solo a la evaluación de las formas de corrupción universitaria, sino sobre todo a la forma de hacerles frente a estas dificultades. El libro está dividido en 9 capítulos que se pueden agrupar en 3 partes. La primera parte correspondería a los 4 capítulos, en realidad es una división que yo hice para orientarme en la lectura, pone en cuestión algunos prejuicios sobre la idea de corrupción en general para avanzar de forma progresiva a la noción o cómo debería comprenderse la corrupción en el contexto educativo. A partir del capítulo 5 se aborda el problema específico que da de la corrupción en la educación superior, para seguir en los últimos 3 capítulos, en primer lugar, al balance de una investigación de campo sobre la percepción de la corrupción en los campus universitarios y finalmente al planteamiento de algunas reflexiones y guías de orientación para hacer frente a la corrupción universitaria. Uno de los elementos más destacables del balance que presenta la doctora Jongitud es que la propuesta está informada desde una perspectiva ética, con énfasis en la dimensión afectiva de las personas, poniendo en el centro de la consideración, cito, el profundo daño emocional que pueden sufrir las personas por la corrupción y cómo este puede afectar sus actitudes frente al problema y constituir un obstáculo para la implementación de estrategias para el control y combate a la corrupción. Fin de cita. Así, como señala la autora desde las primeras páginas, la corrupción, cito otra vez,
Es un problema persistente, multifacético y complejo, fin de cita. Y la mayor parte de las veces es tan arraigado que no pensamos en las consecuencias sociales tan profundas hasta que es demasiado tarde. Ciertamente muchas veces se ha recurrido a destacar la importancia de la corrupción cuando se habla de alternativas que permitan desalentar la corrupción a largo plazo. Sin embargo, precisamente por la misma razón, es necesario afrontar qué ocurre cuando la corrupción anida en los espacios educativos y en este caso en la universidad. De este modo, de acuerdo con Longitud, es preciso reconocer que, cito, ningún ser humano está exento de la corrupción y que nadie está destinado a ser corrupto. Fin de cita. De este modo, el primer capítulo pone en cuestión una serie de mitos habituales con los cuales se justifican o normalizan prácticas de corrupción. La autora propone 10 creencias habituales sobre el tema de la corrupción que contrasta con la evidencia empírica. La primera es que la corrupción es positiva para el funcionamiento de la economía. Estos son como ciertos prejuicios habituales asociados a la idea de corrupción que ella contrasta en esta primera parte. Esto es falso porque, aunque pareciera que la corrupción elimina algunas trabas, en realidad es también la que constituye en los hechos un gran incentivo para crearlas. Por otro lado, la corrupción, cito, erosiona la legitimidad del Estado, su eficiencia y credibilidad. Fin de cita. Finalmente, cito otra vez a Longitud, el beneficio que obtienen los servidores públicos genera el costo directo a quienes participan junto con ellos en actos de corrupción. Fin de cita. A este mito se sigue la asunción de que la corrupción es un asunto del ámbito público, que es una cuestión meramente cultural o que no tiene que ver con uno mismo, sino que siempre son los otros. Incluso estamos muy habituados los mexicanos a atribuirnos desafortunadamente esta propensión a ser corruptos o imputársela a cierto grupo social, pues los políticos, los policías o el Estado en general, los funcionarios, como bueno, ellos son el problema, no somos nosotros el problema. Y este es uno de los mitos que precisamente el libro está poniendo en perspectiva. Como deja claro la autora, en realidad también se presenta la corrupción en el sector privado. Como empecé comentando en mi presentación, se asocia la idea de corrupción al sector público, también se presenta en el sector privado y está presente incluso en las asociaciones de la sociedad civil, digamos frente al mito también de que la incorporación de la sociedad civil ralentiza o disminuye la corrupción, también es necesario poner atención que no está exenta la sociedad civil de presentar el problema de la corrupción. También es infundada la creencia de que es relativa a las culturas, como acabo de comentar, las cuales, lejos de ser instituciones monolíticas, en realidad son formaciones de carácter social e histórico relacionadas con múltiples factores y abiertas al cambio. En este mismo renglón, son interesantes los datos que ofrece la autora para mostrarnos cómo, de acuerdo con la percepción de los mexicanos, la corrupción siempre es algo que se atribuye a otros y no nos vemos a nosotros mismos impregnados de dichas prácticas. Tampoco es verdad que se trate de una cuestión de nivel educativo ni un asunto de género. También se destaca en este punto cómo la evidencia empírica no respalda la creencia de que los salarios más altos garantizan que no haya corrupción. Por tanto, se trata de un problema complejo que rebasa las fronteras de la normatividad jurídica o social y exige una perspectiva interdisciplinaria más amplia, tanto en su balance como en las alternativas para afrontar el problema. Así pues, surge la cuestión en el segundo capítulo. ¿Es la corrupción algo inherente a la naturaleza humana? En realidad, lo propio de la humanidad es caracterizarse por su complejidad, destaca la autora. Y por otro lado, no somos entes aislados, sino incorporados en dinámicas sociales, y en este caso, el reconocimiento de la corrupción como una dimensión ética, una dimensión que afecta, de forma estructural la dinámica social. Por otro lado, hablar de corrupción también involucra la configuración integral del desarrollo personal y la configuración de los valores. En el tercer capítulo comienza el estudio de la corrupción en los contextos educativos de forma explícita. En ese sentido, dado que una de las vías que permitirían disminuir los índices de corrupción en las sociedades es precisamente la educación, la corrupción en los contextos educativos se revela como una de las formas más peligrosas y dañinas de corrupción, pues no solo es capaz de generar efectos negativos vinculados con este problema, sino que, cito a Longitud, puede obstruir, limitar y más aún impedir la educación misma y el logro de los fines educativos que universalmente le han sido reconocidos y generar condiciones propicias para la perpetuación del problema.
Así, problemas tales como el desvío de fondos destinados a la educación, comprendida en sentido amplio, así como la apropiación de recursos encaminados a solventar necesidades educativas por parte de los encargados de su control, administración y custodia, da lugar a la falta de acceso a la educación, problemas de deserción o completa ausencia de condiciones para el aprovechamiento educativo. En el cuarto capítulo, la autora define la corrupción de forma explícita de la siguiente manera. Corrupción es el abuso de poder del que dispone a una persona en función de posición que ocupa en el sistema normativo de referencia, ético, moral, legal, de interés público, con el objetivo de tener un beneficio personal y de generar otro a los partícipes del hecho o actividades corruptas. Esto se traduce en el quinto capítulo en una caracterización de la corrupción como el abuso de poder por parte, por acción u omisión del que dispone el personal académico de las instituciones educativas de nivel superior y o quienes realizan funciones de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura con el propósito de obtener un beneficio personal en detrimento de fines y funciones de educación superior. En este contexto y de forma puntual, la autora destaca 7 figuras específicas de actos de corrupción que se cometen en los contextos educativos. 1. El cohecho o soborno, por ejemplo, cuando se registra una calificación inmerecida motivada por un incentivo económico o material. 2. La malversación o desvío de bienes, cuando se utilizan bienes o insumos provistos por las instituciones educativas para el beneficio personal o de terceras personas y que fueron entregados para la realización de actividades académicas. 3. El tráfico de influencias, cuando un académico se vale de su posición para poder favorecer la evaluación de otros académicos, no con base en sus méritos, sino por influencias. 4. El abuso de funciones en el cual tiene lugar cuando un académico bajo el argumento de supuesto beneficio académico exige la prestación de servicios o trabajos personales a su favor a de terceras personas. 5. Lavado de dinero o desvío de recursos públicos, que es cuando el académico, aprovechando su condición e incidencia en órganos colegiados, lleva a cabo o favorece el lavado de dinero a través de financiación de proyectos. 6. El abuso de autoridad ocurre cuando los académicos se apropian de forma total o parcial de los productos de investigación de alumnos sin el reconocimiento de autoría correspondiente. Finalmente, 7. La coalición de académicos que tiene lugar en prácticas como la inclusión de firma de calidad de autor de otro académico en trabajos no realizados. En el sexto capítulo hace una evaluación más allá del encuadre puramente legal y este es quizá uno de los aspectos más decisivos del proyecto que presenta Jongitud. No es la alternativa, o sea, ni el balance, ni el diagnóstico, ni las alternativas son de carácter puramente administrativo, social o legal, sino fundamentalmente ético. De hecho, las acciones y los contextos que ella está denunciando como prácticas de corrupción, en muchos casos, son perfectamente legales, pero son completamente reprobables desde una perspectiva ética. En ese sentido, la autora, orientada por la tradición de una ética de las virtudes, en la línea de Adela Cortina y Aldacir McIntyre, toma en consideración la idea de bienes que resultan intrínsecos al desarrollo de una actividad, en este caso, de una profesión, y podemos comprender que existe en ese sentido una articulación racional que le es propia, la cual entraría en confrontación con prácticas de corrupción, sean en, o no, insisto, legalmente legítimas. Eso es relativamente irrelevante. El punto al que se quiere acercar Jongitud es precisamente a la configuración y el daño de la corrupción en el desarrollo humano. De este modo, si nos enfocamos en lo que podríamos llamar el ethos de la investigación y por extensión de la educación, no puede ser desestimada la idea de una búsqueda de la verdad, de la importancia de la interlocución de pares con los que se tiene un compromiso de un diálogo libre y crítico sobre procesos y resultados de la investigación. De igual forma, los resultados de la actividad investigativa no pueden sino comprenderse como un bien público, producto de la libre discusión de ideas y proyectado en beneficio de la colectividad. Lo interesante de la incorporación de esta propuesta, insisto, es que la ética de las virtudes enfatiza el desarrollo de capacidades y cierto carácter personal más allá de la mera consecución con leyes. El auténtico desarrollo moral consiste en la incorporación de principios y virtudes como parte de la propia vida, a diferencia de un enfoque puramente jurídico,
La corrupción, en consecuencia, abarca muchas conductas de las que se registran, muchas más conductas de las que se registran las normas jurídicas. De igual forma, se separa el enfoque que está sugiriendo la doctora Longitud de una apreciación consecuencialista. Hace poco tuve una discusión muy interesante con un colega a propósito de una práctica que a mí me parecía corrupta, en realidad, pero justo mi apreciación ética está más orientada a una ética de principios y creo también de una ética de las virtudes, y mi colega defendía una perspectiva completamente consecuencialista y utilitarista. Entonces me decía, bueno, si lo ves desde el punto de vista de los efectos prácticos, pues yo creo que lo que estoy haciendo no está mal, ¿no? Era completamente legal, ¿eh? Vamos a poner un contexto, sí, o sea, era una cuestión completamente legal, era una discusión ética. Yo le decía, bueno, pues a mí no me parece, por una apreciación precisamente, bueno, de enfoques éticos, o sea, ¿qué proyectamos a nivel de las personas que queremos formar en la Universidad Veracruzana cuando subordinamos principios o concedemos mayor importancia, digamos, a las consecuencias prácticas como eje de nuestras de ciertas decisiones que implican compromisos éticos? Pues yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con esa posición, y pues creo que la doctora Longitud tampoco, y estamos pues justo en desacuerdo con ese tipo de cuestiones. Insisto, lo más interesante, más allá de bueno, otros detalles que me gustaría también analizar y comentar de la obra, es que ella pone el énfasis en el desarrollo de las personas y de el hecho de que todos somos susceptibles a eventualmente caer en una práctica de corrupción, incluso cuando no nos damos cuenta de ello, o incluso, digo, a favor de mi colega, o sea, en realidad no es una mala persona, en realidad lo que él estaba proponiendo era justo buscar el bien desde el punto de vista de las consecuencias prácticas. Y en ese registro, incluso personas bien intencionadas y alineadas con el marco jurídico de la universidad pueden emprender acciones que, pues, lamentablemente podrían ser consideradas como prácticas de corrupción desde el punto de vista de lo que está proponiendo la doctora Longitud, los cuales a su vez permiten prácticas de normalización, o más bien hacen posible la normalización de conductas con efectos negativos que alcanzan, como ella misma destaca, el derecho a la educación. De tal forma que un aspecto decisivo sumado al enfoque ético del estudio que propone la autora es justo la atención a la constitución emocional de las personas y cómo las prácticas de la corrupción alcanzan lo más íntimo de las personas, su configuración emotiva. Si tomamos en cuenta que las emociones y su percepción tienen la misma capacidad de generar estados de ánimo más o menos estables de tristeza, alegría, esperanza, pesimismo, optimismo, etcétera, esto es porque los sentimientos tienen, a fin de cuentas, una estructura cognitiva por la que vemos y valoramos un determinado modo de la realidad. Y de igual forma, las emociones experimentadas a lo largo de nuestra vida pueden aumentar o disminuir el deseo de emprender acciones, pueden facilitar diferentes aspectos de nuestra propia vida en comunidad o de hacerlos más difíciles e hirientes. En los resultados del estudio, la autora identificó que los participantes declararon abiertamente una disminución de su ánimo académico que afectó su rendimiento, su motivación laboral y su nivel de participación en actividades institucionales como efecto de las malas prácticas de sus respectivos entornos. Las emociones, por tanto, resultan decisivas en la evaluación de los efectos de las prácticas de corrupción, más allá de enfoques puramente orientados por indicadores cuantitativos y fundamentalmente económicos. En la medida en que las emociones juegan un papel importantísimo en la vida de los seres humanos, porque estas son capaces de paralizar su acción, pero también de darle sentido y orientación, resulta de particular importancia ubicar los efectos emotivos de estas prácticas de corrupción, tanto en sus consecuencias como en las motivaciones para la ejecución de malas prácticas. Bueno, el último capítulo, la última parte del libro, propone un enfoque integral de las tareas para el combate a la corrupción, donde se enfatiza precisamente una perspectiva claramente interdisciplinaria, la convicción para referirse de forma explícita a estas prácticas de corrupción, la incorporación de diagnósticos participativos, una apreciación educativa con énfasis en la ética y en la constitución emocional de las personas, de la mano de la formación de códigos de ética que permitan orientar las prácticas universitarias junto con una normatividad universitaria
con procedimientos claros para su aplicación y, finalmente, la incorporación de espacios públicos como fomento a la comunicación universitaria orientada a la información y la formación de la comunidad académica, así como la integración ciudadana como instancia de vigilancia de dichas prácticas. El combate a la corrupción no puede dejar de lado, dejar de hacerse cargo del grave problema de la desigualdad social. Si queremos afrontar el problema de la corrupción, no podemos dejar de lado este tópico de la desigualdad social. En este renglón, la autora señala que las instituciones educativas de nivel superior deberían valorar los espacios de oportunidad para reducir los niveles de desigualdad salarial entre autoridades y académicos, y entre estos y el personal administrativo, técnico y manual. De igual forma, deberían abordarse la desigualdad en el campo de los derechos y prestaciones en general, en cualquier espacio que pueda generar la idea de que en la institución hay universitarios o trabajadores de primera y de segunda. Este es uno de los aspectos quizá más importantes a nivel de las propuestas concretas que está destacando la doctora Jongitud y que, a mi juicio, constituye una realidad muy desafortunada dentro de nuestra universidad, en la que tenemos que poner mucha atención. Por todo lo anterior, la obra Corrupción Académica en la Educación Superior, Cómo Identificarla y Cómo Hacerle Frente, que presenta la doctora Jacqueline Jongitud Zamora, es un esfuerzo valiente y necesario que pone la investigación humanística de corte interdisciplinario con una clara vocación ética al servicio y el desarrollo de una universidad pública de cara a los retos sociales del presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es que fue exhaustivo, la verdad, de cabo a rabo se diría, ¿no? Muy, muy, muy completo, muy, muy completa la descripción. Muchísimas gracias. Una lectura muy detallada. Antes de que se me olvide, en el extremo derecho hay una mesa y hay libros, están dispuestos de manera gratuita para aquellos que quieran llevar un ejemplar para leerlo. Y bueno, ahora presento al maestro Irvin Uriel López Bonilla. Él es académico del Sistema de Enseñanza Abierta de nuestra universidad. También es docente en la Facultad de Derecho aquí en la región Jalapa, porque está en el CEA Veracruz, ¿verdad? Es maestro en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la Universidad Veracruzana. Es colaborador del Cuerpo Académico Transformaciones Jurídicas. Y algo realmente padrísimo que quiero poner aquí sobre la mesa es que el maestro Irvin Uriel pues es defensor de los derechos humanos, es un derecho humanero y en ese sentido pues es un académico que siembra en pro, vamos a decir, de la transformación de nuestro contexto social en aras de una comunidad más justa, de una comunidad más consciente de lo que es la dignidad humana y más comprometido, por supuesto, con la vida misma, con la vida diaria de muchas personas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, agradezco la invitación que me hace la editorial para presentar un libro que tuve la oportunidad de leer hace algunos meses, cuando recién salió. Y parece que describió muchas cosas que me han pasado en algún lugar que no diré nombres. Pero en esa medida quiero adelantar que Corrupción Académica, la muerte de la educación superior, hubiera reflejado muy bien el nombre de lo que hablaba justamente el libro. Y justamente porque recuerdo claramente cuando la doctora Jacqueline estaba en los primeros borradores de este documento y me decía que el título tentativo era eso, la muerte de la educación superior. Y me parece que, aunque era un título un tanto grotesco, lo cierto es que refleja aquello que las prácticas de corrupción inciden dentro del derecho a la educación superior, vista desde luego como la educación superior como un auténtico derecho humano. Un auténtico derecho humano que todas las autoridades, incluidas las instituciones de educación superior, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar. En ese escenario es en el que platicaré un poquito sobre lo que aborda la doctora Jacqueline en este libro y prometo no spoilearlos, con la finalidad de que ustedes vayan y se acerquen a esa mesa y se lleven un documento y terminen de leerlo. La importancia de esto es sembrar la duda, la semilla, para que ustedes vayan
y en realidad aborden el trabajo y se identifiquen tal como eventualmente me identifiqué yo, y por eso le agradezco sumamente a la doctora Jacqueline. El libro nace de una frase, si me presta el libro, doctora, por favor. Porque no me lo aprendí. No, pero nace de una frase que me parece que es el germen del documento, y así se tiene que comenzar a entender. A mis buenos maestros que, sin saberlo, sembraron hace mucho tiempo la semilla de este libro. A mis malos maestros que me dieron la fuerza para escribirlo. Me parece que ese es el espíritu que involucra el documento en su totalidad y aborda varias cosas. Interdisciplinariamente lo aborda como un fenómeno, porque es un fenómeno la corrupción como tal. Lo incide desde la perspectiva académica y trasciende y compromete la responsabilidad de la satisfacción de un derecho humano. Y desde luego no solamente, más bien involucra a diversos agentes. Los académicos en lo que nos desenvolvemos, las autoridades universitarias, las y los estudiantes, que al fin y al cabo son aquellos a los que nos debemos, lo que siempre digo que es la materia prima del trabajo que tanto amo, y finalmente un tercero interesado, la sociedad. Porque al fin y al cabo dentro de las aulas formamos aquellos profesionistas y profesionales que han de insertarse en una sociedad y de alguna manera, como lo dice el cuerpo académico al que pertenecemos, transformar la realidad. Si no, de nada sirve lo que nosotros tanto trabajamos. Imagínense ahora ustedes un día que un estudiante se encuentra en un aula, llega un profesor y antes de que decir buenos días, de la entrada a su escritorio dice: aquí la charola está de 350. ¿Sucede? No lo sé. Puede ser. En algunos lugares lejanos. Eso, por decir, es lo más simple. Adicionalmente, hay que atender aquellos nombramientos que desilusionan a los académicos que muchos se preparan y que mucho habla la doctora Jacqueline en el libro de una forma muy específica. Cuando aborda el concepto de corrupción académica, lo hace involucrando diversos elementos. Lo hace involucrando el cuadro de los sujetos que intervenimos, estudiantes, autoridades, sociedad y académicos. Lo hace involucrando los bienes institucionales, tanto internos como externos. Y lo hace involucrando dos ejes torales, las acciones, pero también las omisiones, porque los silencios también pueden involucrar corrupción. Y me parece que el concepto teórico que construye la doctora a partir del andamiaje que sustenta es una de las grandes contribuciones que puede mantener la obra. De las cosas más importantes, si bien es cierto, es el concepto teórico que alcanza a partir de esta construcción de darnos y dotarnos de un concepto de qué cosa es corrupción académica, qué cosa es de aquello que el elefante blanco. Todos sabemos que está, todos lo vivimos, pero nadie se atreve a hablar de él. En realidad el libro describe esa cuestión, el elefante en la habitación. Y por eso lo podemos visualizar incluso desde la misma portada. Es un documento que no necesita ni una página más para describir y para despertar aquello que se planteó como pregunta específica. Si la educación se ha mantenido como una de las herramientas para erradicar la corrupción, ¿qué hacemos si la educación también ha sido abrazada por la corrupción? Es uno de los elementos, es una de las premisas claves que ustedes pueden encontrar en la contraportada del libro. Y identificar el problema es problemático, claro. Tratar de dar un trazo para lograr encontrar una eventual solución debió haber sido más problemático. Y para ello, la doctora, a través de la metodología de grupos focales, pudo abordar y pudo realizar entrevistas de fondo a un grupo del cuadro de involucrados, que despertaban y que asimilaron y que describieron cuáles son las prácticas, esas prácticas que vemos tan cotidianamente, que son tan normales, que ya no las vemos como una categoría de corrupción. Y que al fin y al cabo, al final del cuento, desencadena en un sacrificio de los bienes institucionales internos y externos de las instituciones de educación superior, pero lo más problemático y lo más gravoso es el compromiso con un derecho
de educación superior, un auténtico derecho de educación superior. Me parece que el antecedente de este libro ya lo había trabajado la doctora Jacqueline en la HIDRA, en la educación superior, un caso de estudio que involucraba una universidad también desde una perspectiva de construcción teórica en la visión de la línea de corrupción, y que ahora pone en evidencia que no solamente se trata de que los organismos o los, que es uno de los, mitos que analiza, que no solamente los políticos son las personas corruptas, que no solamente son ustedes sino yo. En realidad, aborda la doctora, las propias prácticas sistémicas que se dan llegan al grado de normalizar que no nos damos cuenta que somos parte de ese problema. Y me parece que una de las medidas que aborda, y la sugiero como una de las más importantes, es la convicción. Convencernos que no todo está perdido. Convencernos que sí hay manera de erradicar la corrupción académica con la finalidad de no sacrificar los derechos de las personas involucradas, y convencernos que eventualmente hay una nueva manera o hay una distinta forma de hacer las cosas. Me parece que el libro cumple con el objetivo. Lo que les decía hace rato, no le hace falta ni una página más. Me parece que aborda en su totalidad las premisas que llevan a la doctora a sostener unas conclusiones que, por lo menos en lo que a mí respecta, te deja satisfecho, te deja con un sabor de boca distinto de cuando uno empieza a leerlo, cambia la visión de cómo hacerle frente a la educación superior, y sobre todo pone los puntos sobre las íes de cuáles son las actitudes que en nuestra práctica cotidiana podemos identificar como aquellas que evidencian corrupción. No me queda más que felicitar a la doctora por este enorme libro y por la oportunidad de estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Irving. Ahora sí que sacas el lado litigioso, ¿no? De ¿para qué en determinado momento pueden servir estas herramientas? ¿Qué es el tema que nos preocupa? De que si tenemos la oportunidad de acceder a la educación superior, que realmente sea una educación superior, no que nos defrauden, ¿no?, a partir de prácticas corruptas en la educación superior, y que egresemos de las universidades sin tener las capacidades, las habilidades, las actitudes que requerimos para poder contribuir a la construcción de una mejor sociedad. Bueno, si gustan, abrimos un espacio. Si quieren plantear preguntas a los presentadores, a mí, si quieren hacer algún comentario. También les comento que el libro está en acceso abierto en la plataforma digital de la Universidad Veracruzana para quienes quieran consultarlo en ese formato o compartirlo a aquellas personas que tuviesen interés en el tema. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, le acabo de echar un ojo al libro y me resulta un poco decepcionante, que veo que es demasiado abstracto y no veo que haya problemas concretos de la educación superior, como por ejemplo el hecho de que hay reglas amañadas, de que existen, por ejemplo, tabuladores o falta de tabuladores para los concursos, por ejemplo, de oposición y otros parecidos, ¿no? Por ejemplo, el premio al decano. Entonces, no veo, creo que falta, que esperaba algo más concreto, o tratar, por ejemplo, el problema del ninguneo, y no veo que haya nada de eso. Entonces, no sé qué me podría decir al respecto. No sé si alguno quiere comentar algo, lo comento yo. A ver. Bueno, creo que sí, quizá en una
en un vistazo de primera, ¿no? Si ustedes ven el título, sí, es muy abstracto. Los temas que se abordan es fuera mitos, o el quid de la cuestión, o barbechando el camino, qué es la corrupción, más allá de lo legal, bienes internos en la educación superior, o mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. La verdad es que los títulos están pensados para no, simple y sencillamente para despertar la curiosidad del lector. Tengo que reconocer que como una persona formada en el derecho, los textos jurídicos suelen ser muy áridos, suelen ser muy formales y aburridos. Entonces, yo cuando empecé a pensar este proyecto, yo quería que no fuera un libro para abogados, la verdad. Yo quería que fuera un libro para cualquier persona que lo quisiera leer. Y por eso, por ejemplo, en esta frase de mi casa ocultaba un secreto en el fondo del corazón, pues es una frase del Principito. Mucha gente ha leído el Principito y por eso utilizo esa fórmula, vamos a decir, para presentar ese apartado. O fuera mitos es para abrir boca nada más de decir, a ver, vamos a hablar cuáles son esos mitos que existen sobre la corrupción y vamos a poner en claro que no es cierto que todos los demás son corruptos menos yo. Y entonces lo que trato de hacer en esa parte es mostrarle al lector cómo todos podemos ser corruptos. Por eso hay una frase en el libro que dice, nadie está exento de la corrupción y nadie está condenado a ser corrupto. Entonces, pero bueno, eso es por cuanto a los títulos, pero cuando vamos entrando al documento, ahí sí ya vamos hablando sobre conductas concretas, personajes concretos, en algunos casos dando referentes empíricos para darnos cuenta de que los temas concretos, por ejemplo, lo que son mitos, no tienen nada que ver con la realidad de lo que nos está dando el dato de la estadística, por ejemplo. Y ahí sí, por supuesto, en el texto hablo, y de hecho no hablo, describo, vamos a decir, por ejemplo, en la página, ¿dónde estarán los 47 tipos de conductas corruptas? Entre la página 107 y 108, ahí se hace un listado de 41 conductas que son, ¿cómo podríamos decir? Reportadas por las personas que participaron en unos grupos focales que son una parte de los insumos para la elaboración de esta obra. Y entonces ahí, por ejemplo, hay un primer caso, lo voy a hacer al azar nada más para que veamos que sí hay registros de estas conductas. Por ejemplo, docentes que intercambian calificaciones por dinero o por otras cosas. Entre las señaladas por los estudiantes se encuentran bebidas alcohólicas, salidas de esparcimiento, recargas de teléfonos celulares, comidas, material didáctico, bibliografía, llantas de coche. E incluso hubo un grupo en el que se afirmó que la transacción con el docente implicó el pago de sexo, o servicios en su beneficio. O por ejemplo, otra más abajo, directivos universitarios que se apropian de los resultados de investigación de los académicos adscritos a su entidad académica. En la 17, la utilización sin dar el crédito de datos generados por estudiantes en trabajos de taller, laboratorio o campo para el desarrollo de una investigación. O me voy a la 30, la acreditación de programas educativos a través de la manipulación, modificación y falsificación de información y documentos oficiales. Sí, hablo por ahí en alguna parte, como lo comentaba el maestro Irving, de que él decía algo así, la desilusión, ¿no? O de académicos o que te bajan el… Y el maestro Irving se refería precisamente al caso registrado, de que en ocasiones podemos tener convocatorias que dicen buscamos tal perfil y ponemos tales elementos, pero abajo, y por eso la corrupción es de todos, no solo de los de las autoridades, los corruptos, si vamos a ser honestos, muchos con conciencia o sin conciencia y hasta de mala fe,
incurren en actividades corruptas. Entonces, sí, sí viene ahí, pero quizá habría que dar una lectura más, detallada al texto. Pues gracias. Sí, yo la verdad es que pensaba que habría, por ejemplo, una discusión sobre el plagio, que está de moda, ¿no? Perdón, no le escucho. Sí, pensé que habría una discusión sobre plagio, que es un tema que está muy de moda y, como dice, formas de combatirlo, etcétera. Pues pensé que iba a hablar de algún programa para detectar textos que han sido plagiados o cosas por el estilo, pero por eso le dije que lo veía todo muy abstracto, ¿no? Y yo hasta pensé, dije, voy a ir para ver si la doctora ha leído Pierre Menard, autor del Quijote, que es un libro sobre… es un cuento de Borges, donde habla precisamente de que a veces se puede tener un texto que es igualito a otro texto, pero que ya no dice lo mismo, y que entonces pues resulta muy difícil considerarlo plagio. Sí, no, pero el plagio solo es un elemento, se señala en el texto, sí, pero no es un libro que eso, se, no, que no se trata refiera en profundo a eso. Ya. Sí, gracias. Creo que gracias. Había otra pregunta acá, enfrente, y gracias. Gracias. Yo quiero hacer un comentario. El tema de la corrupción es, pues, como la humedad, ¿no? Se filtra por todos lados. Pero donde uno menos supone que puede colarse es en el ámbito académico. Y bueno, hace algunos meses vimos cómo algunos investigadores del CONACYT se vieron como muy cuestionados, pero al mismo tiempo se sintieron ofendidos, porque se puso en evidencia que tienen una serie de gastos, una serie de recursos a los que no cualquiera puede acceder. Y sucede como lo que decía el maestro, se normaliza prácticamente la corrupción, todo el mundo lo ve como algo natural y nadie lo cuestiona. Cuando alguien se atreve a hacerlo, bueno, pues se hace todo el escándalo. Mi comentario va en el sentido de que uno de los méritos del libro es precisamente meterse en el ámbito académico, porque no todo el mundo piensa, insisto, en que la corrupción se da en muchos otros lados, pero menos en el ámbito académico. Otra consecuencia que tuvo esta denuncia y esta exhibición de estos académicos e investigadores fue cómo se denotó un enorme clasismo. O sea, ellos se veían en otro nivel, y por lo mismo no podían ser cuestionados, ellos tenían méritos suficientes como para disponer de esos recursos y quizás más. Ahí dejo mi comentario nada más en el valor que tiene adicional de que se haya abordado el tema de la corrupción en el ámbito académico. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Acá. Gracias. Yo no he leído el libro, lo voy a leer con mucho interés a partir de ahora. Y a partir de lo que dijeron, quería primero preguntar si, por ejemplo, ya que has hecho ese estudio, existe una especie de diagnóstico sobre si este problema en el territorio nacional se distribuye de distinta manera, si hay pautas o tendencias sobre proclividad a mayores problemas de corrupción, por un lado. Y por el otro, pensaba en la pertinencia de esto, sobre todo a partir de que algunas prácticas no solo se han institucionalizado, sino han creado profundas redes que involucran de forma coordinada a varios sectores. Y un ejemplo muy claro de esto ha sido la estafa maestra, sobre la cual además se han publicado varias investigaciones, hay varios libros, reportajes extensos, ha llamado la atención de la prensa internacional, y muestran cómo las redes de intereses, el grado de sofisticación de planeación, los proyectos van mucho más allá de la malversación y se convierte en una práctica sistemática, de largo alcance y de elaborada sofisticación prácticamente criminal. Entonces quería preguntarle sobre este tema a la autora y bueno al panel. Gracias. Sí, gracias. Quisiera comentar algo sobre esto.
Bueno, primero que nada, en el caso de estudios que involucren, incluso, bueno, ayer tuve la oportunidad de leer por ahí también un artículo de la doctora, un capítulo de un libro de la doctora, Pluralismo Jurídico, y justamente habla de datos duros. Es una obra que recientemente se acaba de publicar por la editorial Tirant Lo Blanc, y en este capítulo, ¿que ¿con quién lo acordás? Con el doctor Mario Miguel Ojeda. Ok, que ese es como estadista, ¿no? Sí, es estadístico. Y justamente cuantifica, establece un aparato de medición. Obviamente, desde luego, el muestreo es una institución de educación superior, de la cual no se dice el nombre, pero particularmente, bueno, vuelve en datos duros y palpables esta cuestión. Me parece que un ejercicio importante es esto, y coincido con el anterior, la persona anterior que hizo el comentario, es el hecho de abonar hacia una nueva línea, que es el tema de la corrupción académica, ¿no? La corrupción se ha abordado desde diferentes aristas, pero particularmente en tema de corrupción académica es una línea muy poco cultivada. Seguramente los estudios vendrán en el camino, ¿no? Así que, doctora, creo que tendrá mucha chamba. Sí. Sí, hay países en los que sí se ha avanzado en este punto, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia, que tienen ya, de hecho, como estudios nacionales acerca del fenómeno, que muchas veces no se habla de corrupción académica, y hay muchos investigadores que no están de acuerdo, prefieren hablar, por ejemplo, de falta de ética, deshonestidad, integridad académica, etcétera. Pero bueno, yo estoy convencida de que el término correcto, y de hecho en una parte del libro digo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y a mí me parece que ese es el nombre que se debería aplicar. Ahora bien, precisamente en el tema de lo estadístico, lo que señalaba el maestro Irving es que se ha hecho un primer esfuerzo, y no es el único, hay compañeros en la universidad que han estado trabajando estos temas. Pero el doctor, ya se me va a olvidar, Mario Miguel Ojeda y yo hace meses, trabajamos un primer acercamiento estadístico al problema. Y lo que sí es obvio y es evidente, y yo creo que se reproduciría si se hacen estudios más amplios, es que siempre hay diferencias y matices, es decir, hay instituciones en el que el problema es más grave, más grande, más presente que en otras. Es decir, no es una plancha monolítica, sino que el problema de la corrupción en el campo de las instituciones de educación superior varía mucho dependiendo de la realidad, de la tradición y de la tolerancia que se tenga al fenómeno. Entonces, más bien ahí sí se tiene que bajar a terreno, se tiene que hacer un muestreo lo suficientemente fuerte para saber de qué dimensión es el problema en un estado, en un país o en una región. Y otra cosa, el tema de la estafa maestra, pues es algo que, por ejemplo, aquí nada más de refilón se señala. Pero en ese libro de la estafa maestra, que es muy bueno, que es muy recomendable, incluso se aborda el tema de cómo se da el lavado de dinero. Y por ejemplo en Colombia queda claro que sí se han identificado con nombre las instituciones que participaron en el lavado de dinero del narcotráfico, instituciones de educación superior. Entonces, nada más para retomar esto que se ve ahí, en realidad es un tema que si no se le pone atención, se pueden tejer y se tejen redes pues de delincuencia, ¿no? Y que se pueden prestar a situaciones que conflictúan todavía más el escenario que ya tenemos. Perdón, allá había una y acá hay otra. Gracias. Buenas tardes. Dos cosas nada más. La primera, me parece que este libro tiene una vigencia o tal vez llegue en el momento adecuado, porque ahorita que se ha empezado a hablar a nivel nacional de pues problemas vinculados a la corrupción en las universidades, digamos que mucho académico o político se ha mostrado sorprendido, ¿cómo te atreves, no?, a cuestionar a las universidades, ¿no? Y no, o sea, ojalá fuera un espacio sagrado, pero basta decir que dificultades, así comienzan desde la primaria, desde la escuela primaria,
y se van a la secundaria, se siguen a la prepa y en la universidad, ok, ¿no? Yo creo que se queda, o debería de quedarse, o no sé si hay espacio, porque también hay otras actividades, pero sí decir de qué manera la universidad ya tiene órganos o entidades académicas que atienden esos problemas. Y voy a permitirme nada más recordar que la Defensoría de los Universitarios en un principio atendía nada más estudiantes, puro estudiante. Como si los trabajadores nos desenvolviéramos en un entorno laboral perfecto, ¿no? Pasaron años y entonces ya la Defensoría ya empezó a atender también asuntos de carácter laborales, ¿no? Entonces creo que se ha avanzado lento, pero se está avanzando. Ojalá este tipo de actividades dé el empujón definitivo para que se atienda a esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos dice el equipo organizador que ya tenemos que cerrar aquí, pero bajo y lo platicamos. ¿O quieres compartirlo a todos? ¿Nos das chance que comparte y ya respondo abajo, por favor? ¿Sí? Si nos compartes y bajo. Sale. Buenas tardes a todos. Ya sé que el tiempo está medido. Soy estudiante de la Universidad Veracruzana y por ende pues quise participar, ¿no? Porque me preocupa también esta situación, haciendo énfasis en la corrupción. Usted menciona que hay corrupción tanto de alumno a maestro y viceversa, ¿no? Pero yo tengo una duda, si en su libro viene también a la hora de elegir, no sé, a determinado rector, rectora, también creo que hay una vertiente por ahí en cuanto a fines políticos y en cuanto a corrupción, y quería preguntarle si aborda esto en el libro, o qué opina usted. No, pero tengo uno que se llama algo así como el papel de las juntas de gobierno en la garantía del derecho humano a la educación superior. Ese te lo recomiendo. Ok. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.